esa reunión que se estaba dando en ese día en la mañana, creo que fue un jueves en la mañana, si mal no recuerdo, precisamente porque a nosotros se nos había primero excluido de esta reunión. Participamos el día anterior en una conversación de senadores y diputados de la oposición, a partir de ya otras reuniones que habíamos tenido en función de intentar ponernos de acuerdo, porque yo quiero recordar, y aquí hay un punto que me parece importante, entre aquellos que dicen el PC no participó del acuerdo, pero sin embargo ahora se está subiendo una micro que no le corresponde. Y digo eso porque ha sido una frase que se ha repetido en varias oportunidades y a mí me parece sumamente injusta, Dani. Porque nosotros veníamos trabajando hace harto rato ya en una propuesta para desarrollar un plebiscito que consultara, y no desde el estallido social, incluso desde antes, cuando estábamos en el movimiento por la Asamblea Constituyente. Yo misma fui una de las impulsoras de la bancada transversal por la Asamblea Constituyente, y ahí nosotros hace 2 años atrás habíamos presentado incluso una propuesta de crear un plebiscito vinculante que permitiera definir por parte del pueblo cuál iba a ser el mecanismo para una nueva constitución. Entonces, esto se volvió a proponer, estábamos en plena discusión cuando de repente aparece esta suerte de acuerdo en la cual sabíamos que uno de los puntos que se habían puesto sobre la mesa era que dejar fuera la Asamblea Constituyente como opción y cambiarlo y ceder el nombre por Convención Constitucional. Que algunos dicen que es lo mismo, otros tenemos la idea de que tenemos matices respecto de la autodeterminación que tiene la posibilidad de una asamblea constituyente versus una convención constitucional que se da en el marco de lo ya establecido, ¿no? Entonces, pero bueno, lo más cercano a la asamblea constituyente que hay hoy día en el plebiscito es la convención constitucional. Nosotros finalmente aprobamos en la tramitación de la ley el plebiscito porque siempre estuvimos de acuerdo con que existiera un plebiscito, pero rechazamos muchos de los aspectos del acuerdo que nos parecían que eran tramposos. Y en eso básicamente los 2/3, ¿cierto? Para poder lograr acuerdo, el establecer que si no se plebi o sea, si el plebiscito final de salida, cuando ya la nueva constitución esté redactada, se rechaza el documento, queda la constitución del 80 vigente, que es una forma de ratificar, creo yo, la actual constitución. El que hayan dejado fuera los pueblos originarios con escaños reservados, el que no haya existido paridad desde el principio, en fin, fueron varios los puntos por los cuales nosotros rechazamos ese acuerdo y que nos pareció que, bueno, que era una forma como de llegar nuevamente a que los sueños de la calle, de cuestión que nosotros ya habíamos vivido previamente, el 2005, me acuerdo con los secundarios cuando se firmó la LOSE, perdón, cuando se firmó la LEJE. Que finalmente fue en un acuerdo entre cuatro Sí. paredes, ¿no? Entonces, esto es algo que viene ocurriendo durante muchos años, prácticas de la transición muy recurrentes, ante las cuales al menos nosotros nunca hemos estado de acuerdo y hemos mantenido esa posición de creemos que las definiciones se toman con las mayorías, con el pueblo organizado, con las organizaciones sociales y no solo entre los partidos políticos entre cuatro paredes.